Venga, toma. Es que vieja, no me gusta nada esa palabra, ¿eh? Me siento bastante joven. Es como que evito, ¿no? Pensar en ese momento. Me gusta cuidarme para verme joven. No sé si estoy preparada para verme llena de arrugas. Qué nervios. ¡Ay, Dios! ¡Ostras! ¡Qué fea! Yo así no quiero llegar. Es horroroso, la verdad. No me va a querer nadie. Me he quedado como bastante chafada después de ver esa imagen. No querría envejecer. No me ha gustado, pero nada, de verdad. Que sería ya una época de mi vida en la que seguramente no podría hacer ni la mitad de cosas de las que hago ahora. Muy bien, ¿no? Es que en verdad es guay verse mayor. No sé. Todo el mundo espera verse así, pero hay mucha gente que no llega a verse. Yo soy Marta, tengo 25 años y soy superviviente de cáncer de mama. Creo que la gente de mi edad no se lo plantea así como yo, pero yo creo que cuando te pasa algo así, es como que realmente te da para pensar por la vida, ¿no? O sea, mi deseo es tener salud, yo y la gente de mi entorno, y poder llegar a mayor, ¿no? A ser viejita al lado de la gente que quiero. Qué tontas somos, ¿no? Cuando vemos esos filtros y decimos, ¡ah, qué horror! Y en realidad es toda una suerte poder llegar a verte así. Si tenemos el placer de envejecer, significa que seguimos vivos y eso es un regalo. Ahora viéndote conocer, la verdad que pienso muy diferente de lo que he dicho y no sé, qué gracias. Prefiero seguir aquí y estar vieja. Me da igual. Arrugadas y felices. Arrugadas y como... Yo quiero verme envejecer.